Estamos con Imagen Institucional, con Alejandro Aranda, quien nos va a detallar el rol del programa el día de mañana para esta actividad tan importante. Así es, el día de mañana, mañana 7 de junio del presente año, se va a realizar la ceremonia de conmemoración del 134 aniversario de la Batalla de Arica. Ocasión que sirve también para hacer el acto de renovación de juramento de fidelidad a la bandera. Este acto está desarrollado, está llevado a cabo por el ejército peruano, que está acantonado aquí en la ciudad de Chancay. Nosotros como municipalidad brindamos el apoyo respectivo para este evento. Acá van a participar las Fuerzas Armadas, es decir, el ejército, la Marina de Guerra del Perú también. También va a participar la Policía Nacional del Perú, el Cuerpo General de Bomberos y el Cuerpo de Serenazgo. 5 instituciones que mañana estarán pues dando el sí juro, ¿no?, ante la proclama de fidelidad a la bandera. ¿A qué hora, nos reitera, se inicia esta ceremonia? 9:30 de la mañana, 9:30 de la mañana aquí en el frontis del Palacio. No, como es día sábado, las instituciones educativas no están participando, pero sí se ha invitado a las autoridades, principales autoridades del distrito. 9:30 entonces, cita muy importante para toda la ciudadanía. Sí, 9:30 de la mañana, invitamos a todos los vecinos, a todos los pobladores de Chancay a acompañar al ejército peruano en este importante acto, ¿no?, de renovación de nuestro compromiso con nuestros símbolos patrios y con nuestra bandera, ¿no?, el principal baluarte de peruanidad. Aquí hablamos del izamiento de la bandera, sobre todo este símbolo nacional tan querido. Sabemos que tú conduces todos los domingos este izamiento, pero todavía hay ausencia de participación de parte de la población, sobre todo cuando hace la advertencia del caso. Sí, los actos que se realizan aquí en Chancay, estos actos protocolares, como el tradicional acto de izamiento del pabellón nacional, por lo menos aquí en el distrito de Chancay, se realiza en forma disciplinada, en forma puntual, oportuna. Claro, hace falta la presencia de la población para que venga aquí a saludar a la bandera. Tú sabes que, como siempre lo hemos dicho, ¿no?, lo más importante en toda persona es el respeto a Dios sobre todas las cosas, en primer término; en segundo lugar, el saludo a nuestra patria; y el tercer lugar, el compromiso con la familia, ¿no? Entonces, el tema de la bandera, el izamiento del pabellón nacional, es un acto muy importante que todos los domingos se realiza en forma puntual, disciplinada, aquí en el distrito de Chancay, a las 11 de la mañana.